Hola a todos, espero que estén muy bien. Hoy nos reunimos para hablar de motos y más concretamente para descubrir las 7 motos eléctricas más potentes del mercado. Pero antes de empezar, no olvides suscribirte al canal y hacer clic en la campana de notificación para no perderte de las próximas noticias. Aquí vamos, conozcamos las 7 motos eléctricas más potentes del mercado ahora mismo. Los amantes de la marca americana estarán encantados de saber que la Harley-Davidson ofrece desde agosto de 2019 una moto eléctrica que realmente merece la pena. LiveWire es la primera moto eléctrica de la marca. Este modelo está equipado con suspensiones Showa, frenos Brembo y neumáticos Michelin Scooter. En el interior de este nuevo bebé encontrarás un nuevo motor eléctrico, el HD Revelation, que desarrolla más de 100 caballos de potencia, capaz de pasar de 0 a 100 en solo 3,5 segundos. El conjunto se basa en una transmisión sin embargue y por tanto sin cambio de marcha. En cuanto a la batería, debería proporcionar 235 kilómetros de autonomía urbana. Además de las especificaciones técnicas, la moto está equipada con un servicio HD Connect, que permite conectar la moto a una aplicación móvil y obtener toda la información directamente del smartphone. Por último, LiveWire ofrece 7 modos de conducción seleccionados que permiten controlar electrónicamente las características de rendimiento de la moto y el nivel de intervención del sistema de seguridad de frenado, también conocido como RDRS. Hay 4 modos preprogramados y otros 3 personalizables. La marca estadounidense Zero Motorcycles se ha convertido en un gran referente en el campo de las motos eléctricas desde su lanzamiento en 2019. La SR tiene un buen motor de 190 Nm y 110 caballos de potencia. Con un simple giro de muñeca, la bestia ruge hasta alcanzar los 100 km por hora en 3,2 segundos. Está equipado con un sistema operativo Cypher 3 de fabricación propia y el control de estabilidad MS de Bosch. La potencia se combina ahora con un sistema de control mucho más intuitivo para una conducción excepcional y fácil en cualquier terreno. De hecho, la SR es la primera moto totalmente inteligente de la historia. Esto es gracias a una aplicación de nueva generación, un panel de instrumentos totalmente personalizable y el famoso Cypher 3. Todo ello permite que todos los datos estén comunicados entre el piloto y la moto en todo momento. Por último, la batería de la SR le permite recorrer 259 kilómetros en la ciudad sin ninguna duda, suficiente para disfrutar de un buen paseo. Tras su creación en territorio canadiense, Little Motorcycle devela en 2019 su nueva generación de motos eléctricas. La Lito Sora 2.0 está equipada con un motor eléctrico de imanes permanentes y refrigeración líquida. Este motor está asistido por un modelo de marcha atrás para facilitar las maniobras del piloto. Lo más importante es que este motor ofrece 108 caballos de potencia y un par de motor constante de 90 Nm, lo que permite a la moto pasar de 0 a 100 km por hora en 3 segundos y alcanzar una velocidad máxima de 200 km por hora. Este motor va acompañado de una bonita batería que permite una autonomía de hasta 300 km en la ciudad. La segunda generación del Sora mantiene las mismas dimensiones que su predecesor, con las que también comparte el mismo chasis de aluminio. La Sora 2.0 añade fibra de carbono a su carrocería y llantas Robotox. Como resultado, la hermosa Sora 2.0 pesa unos saludables 11 kilos. El resto del equipamiento sigue siendo de alta gama, con elementos suministrados por Rizoma. Una pantalla táctil multifunción de 6 pulgadas que integra un GPS y una iluminación LED que se adapta a las esquinas. La Energica Eva es la versión desnuda de la Energica Ego. El motor tiene 145 cv y 215 Nm. Toda esta potencia permite alcanzar los 100 km por hora en 2,6 segundos. Su autonomía supera los 400 km en ciudad y los 200 km en tráfico extraurbano. Esto es suficiente para divertirse mucho tiempo en la carretera. La Eva es tan deportiva como urbana y ofrece una posición de conducción asertiva sin estar completamente encorvada como una moto de carreras. El salpicadero tiene un sensor GPS incorporado y permite la comunicación por Bluetooth con tu smartphone. Por último, la Eva ofrece 4 modos de conducción, desde el urbano hasta el deportivo,
y asistencia al aparcamiento delantero y trasero. Tras lanzar la LS218, la moto eléctrica más rápida del mundo, la startup Californian Lightning presenta su nuevo bebé en 2019, la Strike. Con el aspecto de una hermosa moto deportiva, la Strike está disponible en tres modelos diferentes, aunque el aspecto no cambia, el motor gruñe un poco más según el modelo. El precio del Strike es bastante atractivo en todo el mundo, pero las especificaciones técnicas siguen siendo muy interesantes. El motor eléctrico refrigerado por líquido ofrece 90 caballos de potencia y 245 Nm en un par de la versión estándar de la moto. El resultado es una velocidad máxima de 241 km por hora y una autonomía de casi 200 km en la ciudad. Equipada con un cargador de 3,3 kW, la moto puede cargarse en 3 horas. Si tienes un cargador de 6,6 kW, el tiempo de carga se reduce a la mitad. Hace unos años, el fabricante estadounidense Mission Motorcycles presentó la Mission R. Esta moto deportiva eléctrica compite directamente con los motores de combustión. La moto se ha desarrollado en torno al motor eléctrico Infinite Drive de 150 kW. En su versión de gama máxima, es capaz de alcanzar 240 km por hora y una autonomía de 225 km en la ciudad. Si a esto le añadimos un motor de 180 Nm, tenemos una auténtica máquina de guerra. Todo el chasis sigue siendo el mismo en las tres versiones y sigue siendo del más alto nivel. Cuenta con un chasis de aluminio y cromo, suspensiones Ohlins delante y detrás, frenos Brembo y llantas Marchesini de aluminio forjado. Con 80 km y 1000 Nm de motor, el Verge es el primer motor eléctrico totalmente integrado. En esta moto no encontrarás cadena ni aceite y podrás disfrutar de un mantenimiento minimalista. Con una velocidad máxima de 180 km por hora y un 0 a 100 en menos de 4 segundos, la Verge TS es una auténtica maravilla tecnológica. Su aspecto futurista lo hace atractivo, pero eso no es todo. La batería hecha a la medida ofrece 200 y 300 km de autonomía en función al estilo de conducción. Con un cargador de corriente continua, 15 minutos de carga proporcionan 100 km de autonomía. Por último, el cargador de a bordo permite a los conductores recargar la batería en cualquier lugar en 4 horas. Y eso es todo por hoy, amigos. Si te ha gustado el video, no dudes en dejarnos tu like. Antes de irte, no olvides suscribirte al canal y hacer clic en la campana de notificación para no perderte de nada. Por mi parte ha sido todo. Nos vemos pronto para nuevos descubrimientos de alta tecnología. ¡Cuídense! ¡Chao, chao!